Muy buenas gente, antes de nada, quiero agradecerles mucho por los 80 suscriptores. Y el día de hoy vamos a... ¿cómo decirlo para que no suene ofensivo? Haciendo misiones que me plazca. Las que tengo actuales, recolectar 5 herraduras, completar 60 mapas en Racing y 60 mapas en Defilante. Bueno, creo que lo he dejado claro. Vamos a empezar por... Bien, viene con tu... Ya está, saliste de tú. A hacer los mapas en Racing. Bueno, vamos allá. Puede ser una que... haya poco ratones, porque si entro a una sala que tenga más ratones me puede pegar alto lag. Entraría a esta. Racing 6. Y este es el evento de que les estaba hablando. Este es el evento de San Patricio. Si han recolectado ¿cómo llamarles para que no suene ofensivo? Son tréboles. Si tienen tréboles, herraduras y... ¿y cómo se le llaman estas cosas? A ver, déjenme pensar. Vendría siendo como... un caldero lleno de monedas. Si tienen esas tres cosas y hayan juntado bastantes, puedo comprar algunas cosas que ven aquí, como títulos o insignias. Les recomiendo mucho que junten de esas cosas porque les puede servir de utilidad. Ok, aquí vamos. Y terminamos en segundo lugar. Y soy nivel 57. Y ustedes probablemente van a decir: oye, Luigi, ¿por qué tiene este tono de voz tan grave? Y yo les diría: Porque francamente, ya soy un adolescente. Y ustedes probablemente ya entenderán. Vamos a fingir que eso no pasó. Y hoy lo prometí, es deuda. Es hacer misiones y otras cosas. Ya saben. Este mapa fue creado por Mapsila. Este es el más difícil de todos. ¿Por qué lo digo? Pues les voy a explicar. Para llegar al otro lado tendrá que subir así en fondo, así como lo estoy haciendo. Y luego al llegar arriba, trata de rebotar varias veces hasta llegar al otro lado. Tengan cuidado que si lo hacen a lo loco, rebotarán a lo loco y después caerán al vacío y morir.
Si lo hacen bien, es garantizado que lo lograrán. Si no grabaría por una eternidad, Dead Maze me estaría en mejor forma. Bueno, Jonas probablemente me va a decir, ¿por qué ya no juegas Dead Maze? Bueno, porque he perdido todas mis armas. Creo que no calculé la distancia. Ay no, ya nos quedan 10 segundos y ya me tardé más. Hay que hacerlo rapidito. No toque el agujero. Tiene que hacer esto, tiene que ver si les toca mapas como este. Pues ni dónde estamos pensando para hacer tanto ejercicio. Bueno, aquí vamos. Y seguramente fracasé. Tiene que hacer esto diariamente como lo hacen los demás. Tendrán más práctica y así podrán hacerlo más fácil. Si les toca mapas como estos, tiene que hacer como lo hacen los demás. Se los muestro en grabación. Carajo, no alcancé a subir. Trata de calcular. No, seguramente no vamos a poder. No, no pudimos. Un trébol quizá me sirva de algo. Y si uno se pregunta, oye Luis, ¿por qué se escuchan disparos en tu casa? Y ante mi primo Nicolás está jugando Free Fire. Si tiene un celular con una capacidad de almacenamiento de la memoria de dispositivo tan enorme, descarguen Free Fire y descarguen Tio Recorder. Y los pueden subir a YouTube.
Ay, ya llevamos más de 10 minutos grabando. Ok. Creo que este sería más fácil. Creo. Creo que la clave está en hacerle así. ¿Ven? Tiene que hacerle así. Para los que no lo han jugado. Este soy yo, en realidad. Me acabo de cortar el pelo. Obviamente me veo diferente. Y bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les guste el video. Recuerde darle like, compartirlo con sus amigos. Nos vemos. Aquí se despide Luigi Pro Gaming YouTube y hasta la próxima.